Hola a todos. Quisiera comentar un poquillo cómo funciona la técnica do chroma key. O chroma key no es otra cosa que una tea verde o un fondo verde. No es lo que también hemos pintado o fondo de una pared y hacer pues cualquier tipo de actividad en lo que luego posteriormente en el proceso de edición con ordenador vais a eliminar por un fondo totalmente diferente. De hecho, luego faremos. Además, es muy importante la iluminación. Aquí tenemos dos paraguas que lo que fan es difundir a luz de estas bombillas que tienen en concreto 125 vatios de potencia y dan una luz blanca, porque son de 5400 Kelvin. De ese sitio evitamos meter dominantes en nuestro vídeo. Ahora vuelvo a encender y bueno, pues tenía ahora los paraguas encendidos. Es muy importante que nos estemos un poco por diante lo que sería o croma para evitar sombras. Y de hecho la luz no me está iluminando a mí directamente, que me está iluminando pues a luz de una ventana que tengo a mi derecha y los focos que están aquí arriba. De esta manera, o estar bien iluminado al fondo, yo se movo a man, no se proyectan sombras sobre la tea. ¿De acuerdo? Esta tea, no lo dije antes, pero está sobre unos bastidores extensibles que se apoyan no chan sobre unos trípodes. Es una opción muy barata que podemos mercarla en eBay o en Amazon por poco más de 100 euros. Bueno, entonces vamos a hacer el croma. Yo tengo que estar perfectamente bien dentro de la tea para de manera que si lo hago así desaparece el fondo, que es lo que acaba de acontecer. Y ahora voy a hacer otra vez así y por arte de magia ya tengo un fondo o que quiera. Esto puede me valer pues para ponerme un fondo no que eu estoy explicando algo sobre universo, un fondo sobre universo, un fondo sobre la célula, entonces ese sitio puedo explicar. Evidentemente ahora mismo tenía un fondo verde, pero yo más o menos puedo saber cómo hay más indicación lo que voy a poner y decir, bueno, pues por aquí estaría el núcleo, todo exterior del núcleo, pues tengo aquí el citoplasma con los orgánulos, esa zona que rodea todo el citoplasma tenía una membrana celular. La verdad es que esto es lo que nos queramos, podemos usarlo para lo que se nos ocurra. Dejaré además aquí en el vídeo unos pequeños fragmentiños que fijemos dentro del colegio para trabajar el croma. Y vale pues para felicitaciones de Nadal, para vídeos creativos, etc. Pienso que es una opción muy interesante. Además, tenemos una actividad que consiste en dar o tiempo. Lo que fijemos fue una caixa de IKEA que dentro tiene un portafotos de cristal que al subirlo queda encaixado. De hecho que ponemos por aquí a cámara, con la buratiña, y aquí sobre la parte de abajo colocaríamos un iPad o un iPhone, da igual, cualquier programa que emita luz o incluso una pantalla de monitor conectada con un cable a un ordenador. Vais a ir reproduciendo lo que nos queramos decir y se presentará aquí sobre este cristal. De ese xeito, a cámara no registrará lo que está reflejado, pero no siempre podremos ver lo que estamos diciendo. Eso, deixo vos también ahora un pequeño vídeo para que podáis ver cómo trabajamos. Espero que os parezca interesante. Esto es todo. Hasta la próxima.